Muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase con vuestro profesor favorito en vuestro canal favorito de YouTube. En este vídeo realizaré la explicación de los conceptos simetría y traslación, del apartado simetría y traslación. Para, antes de nada decir que vais a ver en la explicación que son dos conceptos bastante sencillos, que ya seguro que habréis visto algún año anterior. Y nada, para explicarlo mejor que en la pizarra, que no tengo cuadrículas ni nada, nos vamos a pasar a mi cuaderno, ¿de acuerdo? Y en mi cuaderno, pues os lo explicaré mejor con diferentes ejemplos. Pues vamos al cuaderno del profe. ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos aquí en el cuaderno del profe y vamos con los conceptos de simetría y traslación. Tenemos que empezar por simetría diciendo que, pues, la simetría es coger una figura por la mitad y doblarla. Si cogemos una figura por la mitad y la doblamos, veremos que tanto un lado como el otro son simétricos, ¿de acuerdo? No siempre, pero cuando hagamos eso, lo de doblar por la mitad algo y un lado y el otro sean iguales, quiere decir que esa figura es simétrica. Cuando cogemos algo, una figura, un papel, y la doblamos por la mitad, y lo que hay a la izquierda de donde hemos doblado, del punto de doblaje, y lo que hay a la derecha no son iguales, quiere decir que es una figura asimétrica. Por ejemplo, tenemos esta figura, ¿vale? Esta figura, más o menos así, que si la partimos por la mitad, vemos que tanto el lado izquierdo como el lado derecho son iguales. Por lo tanto, es una figura simétrica. ¿De acuerdo? Esto es una figura simétrica. Porque hemos doblado por la mitad y lo que hay a la izquierda y a la derecha es igual. ¿Pero qué pasa cuando nos encontramos con esto? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, pues 1, 2 y medio. Cuando cogemos y doblamos por la mitad, vemos pues que tanto este lado como este lado son diferentes. ¿Vale? No me ha salido muy bien la rayita por la mitad, pero bueno, vemos perfectamente que este lado y este lado no son iguales. Si comparamos esta figura, la primera, con la segunda, veremos que en la primera, al doblar, como hemos visto antes, son iguales las dos partes, tomando referencia a la mitad. Sin embargo, en la segunda figura, tomando por referencia la mitad, vemos que la parte de la izquierda y la de la derecha no son iguales. ¿Entendido? Pues eso quiere decir la simetría. Doblar algo por la mitad, y si un lado y el otro son iguales, pues van a ser simétricos, como esta, que si es simétrica, si no son iguales los dos lados, van a ser asimétrica, va a ser una figura asimétrica. Por tanto, esta es simétrica, y esta figura va a ser asimétrica. ¿Seguís el concepto de simetría? Genial. Pues vamos a lo siguiente, que va a ser no doblar por la mitad una figura, sino tener una figura, como hemos visto en el libro, trazar una raya por el medio, justo al lado de la figura, e intentar hacer esa misma figura
de una manera simétrica, trasladarla como si fuese un espejo. ¿Entendido? Vamos a intentar hacer que la raya del medio sea el espejo. A un lado se verá la figura y al otro lado se verá la figura como si viéramos en el espejo. ¿Entendido? Pues vamos, por ejemplo, a algo bastante, bastante sencillo. ¿Cómo puede ser esta figura, pero mejor hecha? Aquí. La juntamos aquí. Pues tenemos esta figura, ¿eh?, que parece como si fuera una flecha. Y vamos a trazar tres cuadraditos, una raya. Pues un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos. Esta raya va a ser el espejo. ¿Sí? Esta raya va a ser el espejo. Pues lo que dice la simetría es que lo que tenemos aquí, esta figura que tenemos aquí, la tenemos que pasar a este otro lado de tal manera que cuando cojamos esta figura y la doblemos por la mitad, por la raya, coincidan. ¿Entendido? Esta figura y la figura que vamos a dibujar a continuación, que las cojamos y las doblemos y nos queden la misma figura. ¿De acuerdo? Nos quede la misma figura. Por tanto, tenemos que tener aquí la figura de la manera que nos permita doblarlo. ¿Entendido? Pues vamos a ver. Lo primero, vamos a llamar. Vemos que tenemos tres puntos principales. Aquí el punto 1, punto 2 y el punto 3. El punto 1 tenemos que ver a... Esto es un truco que hace el profe, ¿vale? No siempre se enseña así, pero el profe os lo va a enseñar de una manera que lo vais a entender rápida y perfectamente, que es a través de puntos. Hay que identificar los puntos. Cuando sean figuras que tienen vértices, es decir, que tienen puntos donde se junten lados. Cuando sean redondos y demás, ahí va a estar algo más complicado. Pero nosotros lo que estamos viendo ahora son figuras sencillas. Entonces vamos a ir a lo sencillo. Y lo sencillo es el truco que es el que os va a explicar el profe. Y el truco que os va a explicar el profe es el siguiente. Vamos a coger el punto 1. El punto 1, ¿a cuántos cuadraditos está de la línea de separación del espejo? Pues si contamos, tenemos un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos. Pues entonces, como está tres cuadraditos, el punto 1 del otro lado del espejo tiene que estar también a tres cuadraditos. Y como está aquí el punto 1, vamos a empezar a esta altura. Esta altura va a ser el punto 0. Tenemos que contar 3. 1, 2 y 3. Pues aquí vamos a hacer el punto 1 prima. ¿Vale? El punto 1 y el punto 1 prima. Vamos a coger ahora el punto 2. Aquí el punto 2. El punto 2, ¿a cuántos cuadraditos se encuentra de la línea central? Pues contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se encuentra a 9 cuadraditos. Entonces, nosotros a partir de esta línea, hacia la derecha tenemos que tirar 9 cuadraditos. Pues vamos a empezar. Tenemos que empezar a la misma altura, ¿vale? En la misma línea. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
que hacemos el punto 2 prima. ¿Verdad? Siempre la prima es, pues, el mismo número, pero en otro sitio. ¿De acuerdo? Vamos ahora al punto 3. Y el punto 3 se encuentra aquí. Si somos inteligentes, vemos que el 2 y el 3 están a la misma altura, por tanto, si en el 2 había 9 cuadraditos antes de llegar al centro, pues el punto 3, al llegar a la línea central, va a haber también 9 cuadraditos. Así que vamos a volver a contar otros 9 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues aquí tenemos el punto 3 prima. ¿Lo veis claro? Punto 3 prima. Pues ahora lo único que nos quedaría sería unir los puntos. Pues vamos a unir el punto 1 con el 1 prima con el 2 prima. El 2 prima con el 3 prima. Y el 1 prima con el 3 prima para cerrar el triángulo. Mirad lo que nos queda. Nos queda la figura principal y a su lado la figura prima, la figura secundaria. Entonces, el concepto de simetría es el siguiente. Si nosotros cogiéramos y doblásemos por esta raya, este punto, esta raya, esta línea, ¿de acuerdo? Y cogiéramos la figura principal y la figura prima, y doblásemos por la línea, veríamos que el punto 2 coincidiría con el 2 prima, el 3 con el 3 prima, y el 1 con el 1 prima. Eso es lo que se llama simetría. ¿Entendido? Es lo que se llama simetría. Pues vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar y vamos a hacer otra figura simétrica algo más complicada. Y la figura más complicadita pues va a ser la siguiente. Ponemos aquí, aquí, aquí. Vamos a subir aquí, vamos a subir aquí, metemos otro aquí y otro aquí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una flechita como la que nos viene ¿vale? Una flecha india. Tenemos ahí una flecha india. Pues vamos a tirar la línea. ¿Eh? Tiramos la línea. Ya tenemos ahí la línea. Vamos a juntar con la otra. Tenemos aquí la línea del espejo enorme. Pues tenemos esta figura. Pues esta figura la tenemos que trasladar al otro lado utilizando la técnica de la simetría, para que cuando la doblemos, los puntos de esta zona coincidan con los puntos de esta zona, para decir que es una figura simétrica. Vamos a contar los puntos con el truco del profe. Pues tenemos el punto 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 puntos. Pues vamos a ir uno a uno. Punto 1. ¿A cuántos cuadraditos está de la línea central, del espejo? Pues está a 1, a 2 y a 3. Pues el 1' estará a 3 hacia la derecha, a 1, a 2 y a 3. Y tenemos el punto 1'. Vamos al punto 2'. Punto 2' está a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está a 6 cuadraditos de la línea central del espejo. Pues vamos a contar. Vemos que está en esta línea, pues empezamos a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, aquí ponemos punto 2'.
Ahora nos vamos al 3, que está aquí. Si el 2 estaba 6, pues vamos a ver cuánto está el 2 del 3. 2 del 3 hay 1 y 2. Si estaba 6 del 2 y añadimos 2 más, 6 más 2, 8. Va a estar a 8 cuadraditos el punto 3 de la línea central del espejo. Pues entonces, a través de esta línea y empezando desde el punto central, tenemos que ir a la derecha 8 cuadraditos. Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos aquí el 3 prima. Vamos al 4. Si el 3 estaba 8, el 4 estará a 8, 9, 10, 11 y 12. El 4, el punto 4 está a 12 cuadraditos de la línea central. Pues siguiendo la línea del 4 y sabiendo que son 12, empezamos aquí, contamos, ¿vale? Podemos contar 12 o empezar aquí desde el 3 prima e ir 4 más para acá, eso ya como queráis. Si decís, oye, si yo ya sé que hasta el 3 hay 8, como hemos visto aquí, que del 3 al 4 hay 4, pues entonces tengo que contar que del 3 prima al 4 prima va a haber 4. O podéis empezar desde aquí y contar 12, como queráis, ¿vale? Yo voy a contar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues aquí tenemos el punto 4 prima. Punto 4 prima. Pues vamos al punto 5 prima. Punto 4 prima y el 5 prima están a la misma distancia, ¿vale? Pero el 4 prima y el 5 prima, la única diferencia que hay es que el 5 está 2 cuadraditos más para abajo. ¿Lo veis? 2 cuadraditos más para abajo. Pues entonces el 5 prima estará 2 cuadraditos más para abajo. Tenemos aquí 1 y 2. Pues vamos a bajar 2 cuadraditos del 4 prima. Del 4 prima está a 1 y está a 2 puntitos. Pues este es el 5 prima. ¿Vale? Podemos contar del 5 prima al 6 prima. Ahora, ¿cuántos hay? Pues vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4. Hay 4 cuadraditos del 5 prima al, del 5 al 6. Pues del 5 prima al 6 prima habrá los mismos. Nos contamos 1, 2, 3 y 4. Pues aquí tenemos el 6 prima. Y si nos fijamos, del 3 al 6 estaban en la misma línea, de arriba abajo, y se llevan, como el 4 y el 5, se llevan 2. Pues vemos que aquí también se llevan 2, por tanto, está bien. Está bien. A la hora de averiguar el 7', ¿vale? Podemos decir, pues si del 7 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... pues desde esta línea habrá también 6. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es decir, es ver aquí y decir, si el 2 y el 7 están en la misma línea, están en la misma línea, vamos a contar cuántos cuadraditos les separan y contamos aquí los cuadraditos y también hacemos el 7'. Esa es una segunda posibilidad, esa es otra posibilidad, ¿de acuerdo? Sí que podéis elegir la de contar del 7 al centro y luego del centro al 7', o ver los cuadraditos que separan al 2 del 7 de arriba abajo, y hacerlo de arriba abajo aquí también. El profe, pues, igual que se puede hacer de esta manera, ¿entendido? Pues yo lo voy a hacer de esta manera. Si alguien quiere hacerlo de arriba abajo, también estaría bien. Pues hemos dicho que había 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pues desde aquí también vamos a tirar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos el 7 prima. Aquellos que quieran hacerlo de arriba abajo, pues ven que hay del 2 al 7 hay un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos. Pues vamos a ver si hay cuatro cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos ya los cuatro cuadraditos también. ¿Qué es lo último que nos quedaría? Pues unir todos los puntos entre sí siguiendo el orden. ¿Os acordáis de pequeños que os decían, une los puntos siguiendo los números? Y hacíais del 1 al 2, del 1 buscabais el 2 y uníais. Del 2 al 3 y uníais, del 3 al 4 y uníais. Pues esto va a ser lo mismo. Aquí vamos del 1' al 2'. Del 2' al 3'. Del 3' al 4'. Del 4' al 5'. Del 5' al 6'. Del 6' al 7'. Y del 7' al 1'. Y si cogiéramos ahora y dobláramos por la mitad, por la línea que separa las dos figuras, si las cogiéramos y lo dobláramos, veríamos que el 4 coincidiría con el 4', que el 6 con el 6'. Es decir, todos los números y puntos de la izquierda coincidirían con la derecha. Por tanto, diríamos que estas dos figuras de esta manera son simétricas. Estas dos figuras también son simétricas. Lo único que hay que ver es que estén distanciadas del centro el mismo número de cuadraditos. El 1 está a 3, el 1' está a 3, el 2 está a 6, el 2' está a 6 y así sucesivamente todos los puntos. Hacer la simetría por puntos es un truco que os enseña el profesor que es bastante, bastante bueno. No tenéis que estar averiguando, a ver, ¿dónde va este? No. Es decir, este está aquí, le separan tantos cuadraditos. Pues desde la línea a la derecha, otros tantos cuadraditos y ya lo tengo. ¿Entendido? Creo que lo de la simetría es bastante, bastante sencilla. Vamos a pasar ahora a el apartado, al concepto traslación. Tenemos aquí la traslación. La traslación no es ni más ni menos que coger una figura y moverla tantos cuadraditos como nos digan hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, como vamos a empezar por esta zona, la trasladaremos hacia la derecha. Aquí no hay que girarla ni desgirarla ni nada. Lo único que hay que hacer es los mismos puntos que tenemos a un lado, ponerlos más adelantados tantos cuadraditos como nos digan. ¿Entendido? Tantos cuadraditos como nos digan. Vamos a hacer, pues, el triangulito. Vamos a hacer el triangulito que habíamos hecho antes. 2, 3, 4. Ponemos un 2, 3, 4 aquí. Vamos a hacer este que es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí este triángulo. Y a este triángulo nos dicen que tenemos que hacer una traslación de 5 cuadraditos. Que hacer una traslación de 5 cuadraditos. ¿Vale? Pues vamos con el truco del profe que os dice que hay que sacar todos los puntos que haya y enumerarlos. En un triángulo, ¿cuántos puntos hay? Pues hay tres puntos principales, hay tres vértices. 1, 2 y 3. No nos ha salido el 2 ahí mejor. 1, 2 y 3. Ahora me dicen que el punto 1, el punto 2 y el punto 3, es decir, el triángulo, lo tenemos que mover 5 cuadraditos a la derecha. ¿Entendido? Pues empezamos por el punto 1, y el punto 1 hay que moverlo 5 cuadraditos para sacar el punto
1'. Pues tenemos el punto 1, 5 cuadraditos de traslación, pues los movemos. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, mejor que 5 cuadraditos vamos a moverlos más. Vamos a moverlos 10 cuadraditos. Vamos a mover los 10 cuadraditos. Porque 5 no va a quedar muy, muy pegado. No había caído en que nos iba nos podía haber caído. Nos podía caer pegadito. 10 cuadraditos mejor que 5. Pues contamos. Punto 1, a la altura, ¿eh? A la misma línea. Punto 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos el punto 1 prima. ¿De acuerdo? Cuando hacemos, cuando trasladamos o cuando hacemos un punto simétrico, llamamos a ese punto prima. 1 prima, 2 prima, 3 prima. Bueno, no 1 porque el 1 ya está aquí. Este no es el 1, el punto 1 es este. Este es el 1 prima, es su prima. ¿Vale? Ni su hermana, ni su tía, su prima. Vamos ahora al 2. Si el 2... está en esta línea, pues el 2 tenemos que el 2 prima lo tenemos que trasladar 10 cuadraditos. Pues vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 2 prima lo vamos a tener aquí. Y por último, el 3 prima. El 3 prima en este caso podíamos ir contando 10, que es lo que va a hacer el profe, pero si sois un poquito inteligentes y tenéis buena vista, os daréis cuenta que el 2, el punto 3, está en la misma línea del 2. El punto 3 está en la misma línea del 2. Solo habría que contar los cuadraditos que le separan, 1, 2, 3 y 4. Es decir, que para averiguar el 3' o contamos 10 a la derecha o podemos contar 4 cuadraditos hacia abajo desde el 2'. El profe va a hacer los 10, pero si vosotros queréis hacer los 4 hacia abajo, también estaría bien. Pues vamos a contar 1 en la misma línea, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues aquí tendríamos el punto 3 prima. Ahora nos quedaría unir como los niños de infantil y de primero de primaria. Del punto 1 al punto 2 prima, del 1 prima al 2 prima, 2 prima, 3 prima y 3 prima, 1 prima. Y entonces tendríamos aquí el triángulo trasladado a la derecha. Pues he tenido un pequeño problemita, no se me ha grabado una segunda figura que quería hacer de traslación, así que la voy a hacer de nuevo aquí, que ahora ya sí me está grabando bien, ¿vale? Ponemos otra vez traslación. Y la figura que vamos a hacer para trasladar va a ser una casita. ¿De acuerdo? Una casita. Aquí empezamos la casita. 1, 2, 3. Aquí un puntito. 1, 2, 3, 4. Otro puntito. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí otro puntito. Otro puntito. Unimos los puntitos de la casita. Y ya tenemos esta casita. ¿Vale? Pues el segundo ejemplo que vamos a hacer de traslación va a ser esta casita. La vamos a trasladar hacia la derecha 15 cuadraditos. 15 cuadraditos. ¿Entendido? Pues vamos a enumerar. A la hora de enumerar los puntos que vamos a hacer
a la derecha sus primas, como hemos visto anteriormente, que yo sacaba del 1, sacaba el 1 prima, del 2 el 2 prima, pues para hacer eso, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar por el punto 1, y el punto 1 yo le voy a llamar, yo le voy a poner aquí el punto 1. Vosotros pondréis el punto número 1 donde queráis, podéis poner aquí el 1, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, donde queráis, ¿de acuerdo? El punto 1 da igual donde se empiece, el punto 2 da igual donde esté. Lo único que vamos a necesitar de esos puntos son, pues 15 cuadraditos para moverlos hacia la derecha. El 1 lo moveremos 15, el 2, el 3. Así que da igual donde estén porque los vamos a mover. 15 cuadraditos, sea el 1 aquí, esté el 1 aquí, 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 aquí o aquí. Da igual. Yo lo pongo aquí. El 2 aquí. El 3, 4 y 5. Pues tenemos que moverlos a la izquierda, a la derecha, 15 cuadraditos. Pues el punto 1 vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadraditos. ¿Vale? Hay que contar con tranquilidad y despacio, ¿vale? Porque como contemos uno de más o uno de menos, no va a estar bien y no va a ser una traslación bien hecha. Estará mal, porque si me piden 15, tengo que hacer 15. Vamos al punto número 2. El punto número 2 está en esta línea, pues se me ha olvidado poner 1 prima. Vamos al 2. 15 hay que contar, pero 15 no a partir de aquí. No, 15 a partir desde el punto. Se cuentan siempre 15 a partir desde el punto. Desde el punto 1 al 1' y 15. Desde el 2 al 2', 15. Del 3 al 3', 15. Y así sucesivamente. Pues desde el 2 hay que contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí tenemos ya el 2'. Vamos ahora al 3'. El 3', el profe va a contar 15, ¿de acuerdo? Para hacerlo bien hecho. Pero si alguien dice, no, como en el anterior, pues yo veo que del 2 al 3 hay 1, 2, 3, 4 cuadraditos, hay 4 cuadraditos, pues entonces del 2' al 3' habrá de arriba abajo ni más ni menos que 4 cuadraditos. Si lo queréis hacer más rápido, pues contar de arriba abajo 4 cuadraditos y tendréis el 3'. Pero yo quiero hacerlo despacio para que veáis que hay 15 cuadraditos y no nos estamos equivocando. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pues tenemos aquí el punto 3'. Vamos al 4'. El 4' podríais decir, si del 3 al 4 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos, pues del 3' al 4' habrá 6 cuadraditos. Pues muy bien, pues entonces del 3' al 4' contamos 6 y tenemos el 4'. Pero el profe lo quiere hacer con tranquilidad y bien hecho, y voy a contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tenemos el 4'. Vamos a ver si hay 6 entre el 3' y el 4'. Como 6 cuadraditos hay entre el 3 y el 4'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pues sí, pues está bien. Ahora del 4' al 5', ¿vale? Del 4' al 5'. Vemos que del 4 al 5 hay 1, 2, 3, 4. Quien quiera ir más rápido dice, ah, pues si del 4 al 5 hay 4 cuadraditos hacia arriba, pues del 4' al 5', pues tendré que subir 4 cuadraditos. Pues vale. Pero el profe quiere ir 15 cuadraditos, y los va a contar. Del 5 al 5' tiene que haber 15. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos aquí el 5'. ¡Ahí va! Del 4' al 5', ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Por tanto, está bien. ¿Qué es lo que nos quedaría? Unir puntitos como los niños de infantil y de primaria. De primero de primaria. El 1' con el 2', del 2' al 3', del 3' al 4', del 4' al 5', y cerramos el último número con el primero, el 5', que es el último, con el 1', que es el primero. Ya lo tendríamos casi, porque nos falta hacer la línea del 2 al 5 aquí, pues del 2' al 5'. Por tanto, ya tenemos trasladada la casa 15 cuadraditos a la derecha. Ya está, mi casa está trasladada 15 cuadraditos a la derecha. ¿Entendido? Habéis visto que esto de la traslación es muy fácil también. Y recopilando tanto la simetría como la traslación, son dos conceptos muy sencillos. Los he explicado en este vídeo. Si a la primera no lo habéis comprendido muy bien, pues lo podéis ver una segunda vez el vídeo. Si a la segunda no, una tercera vez. Esto es lo bueno de los vídeos del profe, que los sube, los pone y vosotros los veis las veces que necesitéis. ¿Entendido? Pues nada, simetría y traslación explicadas, ya solo os queda poneros a hacer los ejercicios, y una vez visto el vídeo antes de hacer los ejercicios, veréis que es muy sencillo, y a la hora de poneros a hacer los ejercicios, una vez hayáis acabado de ver este vídeo y comprendido, serán muy fáciles esos ejercicios. Pues nada, chicos, me despido desde mi cuaderno y nos vemos en la pizarra. Bueno, pues ya hemos vuelto del cuaderno del profe. Creo que ha quedado bastante clara la explicación de los dos conceptos de simetría y traslación. Como os he dicho, mientras estaba en el cuaderno, que podéis ver este vídeo las veces que necesitéis. Las veces que necesitéis. Si la primera no la habéis comprendido, pues lo podéis ver una segunda, una tercera. Vuelvo a repetir, las veces que cada uno necesite y vea necesarias. Pues nada, chicos. Este vídeo de explicación, quiero que os haya servido de comprensión de estos dos conceptos y que os ayude el vídeo a realizar los ejercicios que os he mandado de simetría y de traslación. Pues con esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!